i ain't going never be sharpest sprees, in Paris. Oh. Everything doing 24 i uh. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all oh.

Ok, listo, chicos. Muy bien, así empezamos mi curso. ¿Qué tal? Buenos días, vamos a entrenar con nuestras cámaras. Muy bien. Ok, muy bien. Antes de empezar con el tema, bueno, si no quiero, si no quiero hacerlo sufrir tan rápido, muy bien. ¿cómo se llama? Tengo que hablar con ustedes, ¿no? Exacto, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? Hoy día voy a entregarle al profesor Brenis a todos ustedes mis notas, de verdad. ¿Cómo se llama? Ha sido muy, ha sido muy, ¿cómo se llama? Muy, este, muy difícil para mí, de verdad, hacer esto, en serio. ¿Por qué? Porque hay alumnos que... De verdad, estos alumnos que yo, he, 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 ah, de verdad, sinceramente, en inglés solamente deberían, deberían aprobar cinco. La verdad, acá ha sido muy difícil. He, he aprobado alumnos, ya bueno, ya he salvado más bien, porque deberían haber jalado más alumnos aquí. Ok, okay ahí pueden observar ahí cómo se llama cada, cada, cómo se manota nota que he puesto ha sido con honestidad. Ustedes saben cómo se llama que yo trabajo así, igualito como secundaria dos también. En secundaria dos, en otro registro, yo veo que solamente jalan dos, miren, en mi caso, Así es, no siempre trajo como honestidad, las cosas como son, muy bien. Igualito, no, eh, yo soy tutor de primer, igualito, no, igualito, todo es igual, no. ¿Cómo se llama? Uno tiene que ser consciente de sus acciones, tiene que mejorar. Recuerdan que los cursos que yo manejo son cursos productivos para el futuro, no? Son cursos inglés, computación, que en cualquier lado puedes conseguir un trabajo. ¿Ok? ahí cómo se llama? De verdad ha sido muy preocupante, de verdad ahí cómo se llama. He tratado de sacar mi promedio hay alumnos que no nunca han participado pero me han pensado con igual lo igual no les alcanzó para poderse aprobar hay que tener hay que tener mucha ética profesional muy bien hay que, hay que trabajar hay que tener como se llama mucho respeto al trabajo que nosotros hacemos yo como docente estoy muy como se llama muy este preocupada por la situación de ustedes no pero igual como se llama estas notas sí lo voy a presentar yo, yo una vez en un Siempre así tengan que jalarme a todos, igual yo lo voy a hacer. Uno se trajo con honestidad. Porque buscamos calidad de estudiantes, ¿no? Nosotros, bueno, por lo menos en mi curso buscamos calidad de estudiantes, ¿no? Estudiantes que salgan y tengan una base, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Listo. Yo, ¿cómo se llama? A cada uno que yo he desaprobado tengo mis razones. Tengo las razones, así que como se llama, ahí pueden observar, vamos a empezar la sexta unidad, vamos a empezar la sexta unidad, ok, la sexta unidad académica, muy bien, vamos a ir. ¿Cómo se llama? Empezar con un programa, ¿no? Este, este programa, ¿cómo se llama? Fue en el, quedó en stand-by, ¿no se acuerdan, no? Quedó en stand-by, cuando yo cuando agarré el curso de computación, yo, ¿cómo se llama? Así lo hice, y ¿cómo se llama? Entonces vamos a utilizar el programa de Photoshop, ok. Como le digo, chicos, como hemos trabajado todos los cursos, ya saben, nos Vamos a, ¿cómo se llama?, a utilizar otros programas, otros programas que no sean necesariamente Photoshop, no puede ser una aplicación de celular. Hoy día vamos a trabajar con el programa de Photoshop. Muy bien, entonces. Acá ya está abierto, muy bien. Ya está abierto nuestro programa. Por favor, cualquier cosa me indican en el chat, muy bien, ya vamos a comenzar. Empezamos de cero, muy bien. Hoy día empezamos de cero. ¿Dónde está? Ok. Listo, me han dado el nuevo registro y empezamos de cero. Muy bien ya ya va a depender de cada uno, ¿no? Como en, más que todo en inglés, ¿no? En inglés cómo se llama y sí, Ahí sí tenemos problemas, no más que todo en inglés. Uno debe ser consciente y tiene cómo se llama que trabajar. Hoy día voy a poner de cómputo, mañana inglés y así, así como se más hacen las cosas. Eso esas notas se las han llevado a ustedes. También ha habido alumnos que me han presentado las tareas, pero yo cómo se llama he decidido desaprobarlos. ¿Por qué? Porque si no me cumples, si no puedes expresar o no puedes participar, yo también los he jalado, a pesar de que me han presentado las tareas. Yo tengo mis razones para hacerlo. Y lo puedo hacer porque yo al fin y al cabo, al fin y al cabo yo soy el profesor de curso y como docente yo puedo también, ¿no? También ha habido casos que he, he aprobado alumnos que tal vez no pronuncian bien, pero también ha habido casos al revés. Que ha habido casos de que no, no pronuncian bien, pero también yo los he aprobado. También ha habido casos al revés también. Exacto, muy bien. Así que como se me siente orgulloso, así si has aprobado mi curso, siéntete orgulloso. Siento orgulloso porque, mira, yo generalmente yo no apruebo en institutos, pero en el instituto si sí he jalado varios alumnos, han repetido el curso y han tenido que llevar el curso. O sea, wow. Sé que si has aprobado conmigo, siéntete orgulloso. Muy bien. Ok, listo, sigamos. Muy bien, wow. No han venido tantos alumnos hoy día. Oh, mira, bien, ok. Uh -huh. Si mandé los links, omega. Oh, un momento, por favor. Ya saben, chicos, cámara prendida, ¿no? Ya saben, cámara prendida. Cuando yo te pregunte qué tal Miley, ¿cómo está? Muy bien, listo. Es muy preocupante, de verdad. Muy bien, de verdad muy preocupante. Muy bien. Ahora, lo que tienes que hacer en lugar, yo sé cómo se llama, que muchos de ustedes van a decir, ay, ay chicos, hay que, hay que, ¿cómo se llama? Yo sé que ahorita están hablando entre ustedes, ahorita están hablando, ¿no? vamos, a hacer, vamos a hacer una, una marcha para, para votar, profesor, de, para, para votar, profesor, de computación o no. Yo sé que lo vas a hacer, pero, ¿cómo se llama? ¿No crees que sería mejor que te prepares y para el otro curso demostrarme en lugar de estar haciendo tonterías, o sea, de, de hacer alianzas y para, para, que, para que me saquen? Yo. Yo creo que lo, que lo que mejor te convendría hacer es prepararte y presentar las tareas y participar. Eso es lo que debes hacer ahora, ¿no crees? Igual, en la universidad te vas a encontrar con muy, profesores peor que yo, Miley. Te vas a encontrar con profesores peor que yo, en serio. Si no me puedes soportar a mí, ¿cómo vas a afrontar una vida universitaria? ¿Okay? Así que tú, tú eres capaz, el ser humano es capaz de hacer las cosas. Esfuérzate, enfócate, obviate de los TikToks, obviate de los amigos un tiempo. Estás a tiempo todavía, mira, sexta unidad todavía. Ok, muy bien. Listo, empezamos. El programa es Photoshop, chicos. Un programa muy bonito que me gusta hacer, muy bien el programa. Como podemos observar, estos son los programas de Adobe. Los programas de Adobe son los programas que me van a servir para hacer diseños gráficos, ¿no? Tenemos varios programas, ¿no? Esta es la tabla periódica de los, de los programas de Photoshop, ¿no? Photoshop, tenemos Encore, Premiere, tenemos Illustrator, que lo vamos a tocar también, vamos a tocar Illustrator. También vamos a llevar también InDesign también, vamos a tocarlo Flash también porque vamos a llevar flash también muy bien algunos de ustedes han visto estos programas yo cuando era niño siempre veía estos programas en internet y veía todos estos programas voy a preguntar a ver voy a preguntar a algunos alumnos a ver. Uh -huh. ¿Erika Padilla tienes alguno de estos programas instalado en tu computadora? La verdad es que no profesor pero has visto cómo se llama eh, has visto en otra en otro ordenador que han tenido estos programas o no Así es así sí muy bien muy bien exacto ¿Qué tal, Miley? ¿Tienes estos programas instalados o has visto que otra persona tiene los programas instalados? Sí, profesor, en las computadoras que alquilaban. Claro, no, exacto. ¿no? Lo que pasa es que estos programas pesan bastante y estos programas solamente pueden ser usados con tarjeta gráfica. Las computadoras de internet te cargan Free Fire, Fortnite, ¿por qué? Porque tienen buena tarjeta gráfica, por eso te pueden... Una computadora, una PC Gamer, te puede cargar estos, estos programas. Por ejemplo, en mi computadora no es tan, no es tan pro. Con el, justo tengo el Photoshop instalado nomás. ¿Por qué? Porque tengo muchos programas que es, es complicado, ¿no? Muy bien. Ok, Diego Guillén, ¿qué programas tienes en tu ordenador o qué programas has visto? O mejor dicho, ¿qué programas has usado, Diego? De repente puedes compartir tu idea. Eh, profesor PowerPoint y estos, pero de Photoshop no, no he tenido en mi ordenador. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias, hijo. Junior Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué programa has usado? ¿Qué programa has visto? ¿Tienes instalado? Uh -huh. Participación oral, chicos. Recuerden, una, una simple preguntita te, te puede, ¿cómo hacemos hablar del cero, man? Ya sabes. Uh -huh. Estamos empezando de nuevo, te he hablado tranquilo, bien, estamos empezando de nuevo. No quiero, no quiero poner cero esta vez, muy bien, okay. ok. chicos, muy bien, gracias, listo. Vamos a empezar con nuestro programa. Cualquier cosa me informas en el chat, acá me dice el profesor. Ah, ok, tu micrófono está, está mal, ¿no, Junior? Está bien, muy bien. Estás con la cámara prendida, así que si sí, sí te voy a aceptar la participación, muy bien, ok. Empezamos, ¿no? Exacto. Acá tenemos un poco de historia, muy bien, un poco de historia, puedes revisar, ¿no? La historia de Photoshop. Cómo surgió, ¿no? Viene como se llama de la palabra, ¿no? Viene como se llama de la palabra el tub, ¿No? No, ¿no? Es arena o arcilla, no Photoshop. Y si tú hablas de arena o arcilla, obviamente que hablas de escritura. La arena y la arcilla se usa para hacer arte, ¿no? Igualito, Photoshop también. Profesor, pero Photoshop es lo mismo que Publisher, ¿no? Publisher crea publicaciones, pero Photoshop, o sea, Cambio y Publisher crean, pero Photoshop edita. Exacto, cosa que no puedes hacer con Publisher. Con Publisher no puedes editar una foto, o sea, yo te pongo una foto de una invitación y tú no puedes borrarla haciendo valeria. Para eso necesitas Photoshop para poder cambiar, por ejemplo, ¿qué pasa si una invitación quieres cambiar Valeria por Xiomara, no o te quieres borrar, ¿no? Exacto. Con Photoshop es una herramienta que me va a servir me va a servir a editar fotos. Una cosa es crear y otra cosa es editar, exacto. Edición de fotos o también puedo crear, ¿no? Puedo cortar, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Acá estamos con el programa, Nos Vamos a poner una hojita, muy bien. Hoy vamos a conocer las partes, ¿no? Es un programa muy delicado, la verdad, ¿no? Tenemos también fondos 3D, también podemos hacer animación 3D, también. Si no tienen el programa, pueden, como se llama, utilizar una aplicación. Hay varias aplicaciones en Play Store que les puede servir. Ok, muy bien. Vamos a poner una hojita. A ver, insertamos archivo, nos vamos a archivo nuevo. Muy bien. Al final de la clase voy a preguntar a cada uno, ¿se acuerdan esa vez que yo le pregunté a cada uno, ¿no? Valeria, Franklin, ¿qué han hecho, ¿no? Muy bien, listo. Okay. Igualito, ¿ok? Vamos a poner nuevo, ¿ok? Nuevo y vamos a poner una hoja. Nombre, ¿cómo se va a llamar tu hojita? Trabajo uno, ¿no? Trabajo. Trabajo uno, ¿no? Uno y... uh -huh. Acá tenemos el tipo de hoja. Profesor, los, las hojas son importantes. Bueno, las hojas va da... son importantes porque cada hoja tiene una forma de trabajar distinta, ¿no? Una hoja puede ser que sea para mayor cantidad de píxeles, ¿no? Ustedes saben que la imagen está conformada de píxeles, ¿no? ¿Y qué son los pixeles? Los pixeles son pigmentos de color. Tú haces puntitos, o wow, en una hojita y formas una forma. Haces muchos puntitos y formas un círculo, es exacto. Son los pixeles, ¿no? Acá vamos a trabajar con eh, papel internacional, ¿ya? Pongan papel, papel internacional. Vamos a trabajar con papel internacional. Anchura, depende, ¿no? Le vamos a poner 250. Y altura le vamos a poner eh, 250 también. Resolución, pixeles pulgadas. que es resolución color. 8 bits. Si tu computadora tiene buena tiene buena tarjeta gráfica, ponle 16 bits, o okay? que ya depende de ti. Contenido muy en blanco. Vamos a poner ok acá tenemos nuestra hojita, ¿no? Acá tenemos nuestra hojita, ¿no? Esta es una hojita en la cual podemos trabajar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama para trabajar en Photoshop? Lo único tenemos que conocer las herramientas. Hay muchas herramientas. Exacto, Photoshop se caracteriza por su espacio amplio y cómo que okay, nos brinda. Entonces nosotros tenemos que trabajar con las herramientas. No muy bien. Acá tenemos, vamos a revisar muy bien. Okay. Uh -huh. Vamos a ver, okay, quiero lectura, por favor. Guadalupe, bueno, quiero que me ayudes con la lectura, por favor. Características, please. Ayúdame con la lectura. Okay. Características de Photoshop, por favor. Oh, ok, ok, el micrófono. Sorry, sorry. Yes. ¿Y esta, profesor? ¿Listo? Características de Photoshop. Existen varias versiones de este programa a través de la página web de Adobe Creative Cloud. Se puede tener acceso a una versión de prueba de un mes y a la adquisición de este producto de forma mensual o anual. De un modo general, Photoshop permite modificar imágenes digitalizadas, especialmente fotografías. También se utiliza para crear y editar imágenes, por ejemplo, logotipos y gráficos. La forma, la luz y el color y el fondo son algunos de los aspectos que esta herramienta permite editar. Gracias, muy bien, excelente. Pronuncia bien el inglés, muy gracias. No, la forma, la luz, el color y el fondo, exacto, son las características de trabajar, ¿no? Nosotros como diseñadores tenemos que tenemos que trabajar, el trabajo debe ser pulcro, ¿no? Exacto, sea, el, el trabajo debe ser pulcro, debe ser un trabajo ordenado, un trabajo así. Por lo tanto, si tú me haces un trabajo deficiente, ah, otra cosa, hay alumnos que también me han presentado, pero como el trabajo no me ha gustado, también han jalado, también por eso. O sea, acá en mi curso debes hacer bien el trabajo, debes, ¿cómo se llama?, hacer, entregar las tareas a tiempo, aprender la cámara, participar. Pucha, debes debes, debes ser perfecta para probar. Entonces, qué okay, muy bien prácticamente que okay, muy bien. ha habido trabajos también muy malos también que me han mandado ha habido trabajos muy malos que he recibido también la cosa no es presentada de cualquier cosa no aunque okay, muy bien la cosa es presentar un trabajo un trabajo hecho un trabajo con cariño hay alumnos que también me han mandado trabajos no tan buenos pero se notó el esfuerzo ¿no? y eso también vale no okay. ustedes van a, algún día van a pisar ustedes son, algún día van a van a trabajar ustedes también les van a exigir y hay mucha competencia hoy en día. Hoy en día, si sí no sirve tener una cara bonita, sirve tener muchos, muy, muy, muchos certificados. Los certificados no existen aquí. Lo que importa es el talento innato, ¿no? Exacto. La práctica supera al talento innato, ¿no? O sea, hay personas que nacen con talento, pero la persona que trabaja más le gana a uno que ya tiene talento, exacto. Ok, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Vamos a probar todas las, todas las herramientas. Tenemos la herramienta de selección. Muy bien, la herramienta Lazo. Esta herramienta Lazo me va a permitir eliminar contenido, por ejemplo, ¿no? Si sale una persona en tu foto, yo con la herramienta LASO puedo eliminar. Eliminando, Han visto, ¿no? Que te damos una foto con tu amigo y siempre sale alguien a fondo. ¿no? Son características que puedo hacer, ¿no? La herramienta varita mágica que me sirve para seleccionar el espacio, ¿ok? Me sirve para seleccionar contenido. Tenemos la herramienta, la herramienta recorte también. Esta herramienta me sirve para eliminar, para eliminar una parte, ¿ok? Pero... A diferencia de la herramienta lazo, esta herramienta elimina una parte externa, mientras que la herramienta lazo elimina algo en la foto. Tenemos la herramienta pincel, la herramienta pincel corrector puntual, tenemos la herramienta texto. Oh my God. Lo que tú tienes que trabajar, chicos, hay que trabajar en el texto. Vamos a hacer algo simple, ¿ya? Muy bien. Vamos a irnos a la T. Vamos a trabajar en la T. Muy bien. Ahora, en la letra T, vamos a poner, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un texto circular. ¿Han visto, no? Esos logos, ¿no? Logos circulares. Ya, vamos a hacer un texto circular. El primer ejercicio es texto circular. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar? Lo primero, ¿ha visto cuando tu mamá hace un queque, no? Un queque. Pone una forma, ¿no? Pone un círculo y ahí pone la masa igualita. Necesito una forma. Te pregunto, ¿cuál de estas herramientas habrá círculo? ¿Cuál de estas herramientas? Cuáles estas herramientas, ok. Recuerda, chicos, que tienes que hacerle clic ahí. Por ejemplo, en el cuadrado, le voy a hacer clic acá. Herramienta rectángulo, herramienta rectángulo, herramienta elixir. Voy a seleccionar elixir. Muy bien. Y vamos a poner un elixir, mira. Vamos a poner un elixir algo sencillo. Ok. Vamos a poner un elixir. Este elixir va a ser mi fondo. Ok, muy bien. Este elixir va a ser mi fondo. ¿Por qué? Porque es igual. Este elixir lo voy a utilizar como si fuera un fondo, nada más. Las letras van a estar en el en contorno del elixir. Profesor, pero para que haga eso, ¿qué tiene que hacer? Ah, tengo que poner el fondo, no, tengo que quitar el fondo. ¿Cómo le quito el fondo? Uh -huh. Obviamente, no, acá están las herramientas, ¿no? Obviamente es igual que Word, que PowerPoint, ¿no? Cuando tú utilizas una forma, te van a salir las herramientas de la forma. Por lo tanto, yo tengo acá relleno, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el relleno? Se va, pues, ¿no? Se va el relleno. Muy bien. Y le puedo quitar el trazo, ¿no? Pero no le voy a quitar el trazo, ¿saben por qué? No le voy a quitar el trazo, ¿por qué? Porque yo necesito, ¿cómo se llama el trazo? Yo necesito el trazo, chicos. Por lo tanto, no, no se vaya el trazo. El trazo es el molde, el molde. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir en mi texto es fácilmente sencillo ahora lo que voy a hacer es el texto no voy a ir a la T mi T es del texto no puedo, acá puedo cambiarle el ¿no? igualito T me salen las opciones de la T no acá acá le puedo poner tipo de letra le puedo poner tamaño entonces ahora observa el puntero del mouse observen miren el puntero cuando yo pongo cuando yo pongo el puntero en el borde del elixir, Erika Junior Va a cambiar y va a cambiar la simetría y yo voy a poder hacer un texto. Miren, ah, miren. Ahí está, así, ¿no? Está parado, ¿no? Listo. Ahora lo voy a poner en el borde, miren. Look, 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 look. Hmm. Cambió, ¿sí o no? Ahí está, miren, cambió. Se puso como una línea, ¿no? Una línea diagonal, así. Ok, listo. Por lo tanto, cuando ya tengo el cursor ahí, lo que voy a hacer es escribir, acá damos clic y voy a escribir, ¿no? Ya puedo escribir, ya. Hola. Mi nombre es Juan José 00. José. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos la técnica, ahí tenemos el, el texto circular, ¿no? Muy bien. Y como podemos observar cómo se llama, ¿no? Podemos observar que Photoshop nos da más opciones, ¿no? Que otro, ¿no? Exacto. Profe, yo también puedo ser en Word, ¿no? Exacto, ¿no? Pero en Photoshop es un programa diseñado, o sea, en Photoshop es un programa que te da, en cambio en Word hay que sufrir un poquito, ¿no? Pero también se puede hacer un texto circular, obviamente, claro que sí. Claro que sí. Hay otras cosas que no se puede hacer, como las que voy a hacer las otras clases. Muy bien. Y ahí tenemos un texto circular, ¿no? Profesor, ¿cómo quito el, el borde? Bueno, lo puedo quitar el borde, claro, simplemente voy acá a selección y está, miren. Le quité el borde. ¿Cómo le quité el, cómo le quitó el borde? Bueno, simplemente acá tengo la capa. Estas que están acá costaditos son Capas. Por ejemplo, si tú la malogras, solamente quita la capa. Por ejemplo, estos ojitos que están acá, Guadalupe y Daniela, estos son ojitos de comando. Quiere decir que si yo no quiero que salga la letra, le quito el ojo. Miren, voy a quitar el ojo. ¿Desapareció? Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú pones una palabra, se activa una capa. Por cada cosa que hagas en Photoshop, se activa una capa. Por ejemplo, ¿desapareció? No desapareció, simplemente yo lo desactivé. Miren, voy a activarlo de nuevo, ¿ok? Vuelve, ¿ok? Volvió. Bueno, ella, ella no volvió, pero por lo menos se volvió, este, se volvió a mi, mi letra, ¿ok? Muy bien, listo, okay Se fue, volvió. Y se marchó, ¿no? Ok, listo, listo. Y ahí tenemos ya nuestro, nuestro texto, ¿no? Muy bien, ahí tenemos nuestro texto circular, ¿no? Muy bien. El primer ejercicio, chicos, hay que dominar nuestras capas. El trabajo de un alumno, ya sea, ah, alumnos, descárrense por favor el Photoshop en celular. Igualito, también tienes, pues, bueno, creo que ahí no hay capas, pero si utilizas en PC, va a ser un poco más pesado. En celular es más fácil que en PC. Eso sí lo digo. Exacto. Muy bien. Ahí tenemos nuestro texto circular. Lo puedo mover, ¿no? Y sí, muy bien. Tenemos nuestro texto circular. Ahora, ¿cómo se llama? Ustedes saben que hay dos tipos de imágenes, ¿no? Yo les he enseñado: imágenes JPG imágenes PNG, ¿no? JPG con fondo. PNG sin fondo, ¿No? Yo, y yo puedo descargar esta imagen como PNG. O sea, solamente me va a salir la letra Erika, nada más, las letras. Ok, muy bien, puedo utilizar así, muy bien. Profesor, ¿Le puedo cambiar el color? Bueno, sí puedo. Okay. Le puedo cambiar el color, ¿No? O sea, voy acá a las opciones nomás. Acá, ¿No? Acá las opciones de pintura, ¿No? Miren aquí. En las opciones de, de pintura, muy bien acá. Ahí le puedo cambiar el color, no muy bien, ahí. Listo, muy bien. Acá le puedo cambiar de color, muy bien, listo. Ok, muy bien, listo. Y ahí le puedo cambiar de color, no. Color anaranjado, muy bien, listo. Siempre y cuando esté seleccionado, no muy bien, listo. Podemos también trabajar con otras formas también, ¿ah? ¿no? Podemos trabajar también con otras formas. Ok, ahí tenemos nuestro primer trabajo. Ahora vamos a cambiar, ahora vamos a cambiar, vamos a cambiar la imagen de, vamos a cambiar el color de una imagen. Profesor, ¿yo puedo cambiar? Claro que sí, yo puedo cambiar la saturación de un color, muy bien. Gracias, Miley, por avisar, muy bien. La comunicación es muy importante, ¿no? Muy bien. Uh -huh, uh -huh. Listo, chicos, vamos a buscar la CFA del dragón. No, ¿eh? ya que vamos a buscar una imagen. ¿okay? Bien, ok. Imagen de auto. Vamos a buscar un carrito. Imagen de auto. De auto. Vamos a cambiar las propiedades a un auto. Que, ¿okay? por ejemplo, este auto le, yo le puedo cambiar los colores. Un ejercicio muy básico en Photoshop. ¿no? Photoshop cambia los colores, ¿no? cosa que Word no puede hacer ni ni Publisher, no Publisher no puede cambiar, sino Diego. No, Franklin, no Daniela, Publisher no puede, no puede cambiar, pero Photoshop sí lo puede cambiar. Vamos a cambiar ese auto, vamos a cambiar cambiarlo color azul, ya. Muy bien, vamos a cambiar a color azul. Primero vamos a guardar. Una característica importante, chicos, Franklin, hay que ver hay que ver cómo se llama los píxeles, Ok, muy bien, hay que ver los píxeles. 780 por 439. Bueno, creo que sí me puede servir. Hay que trabajar de acuerdo a, las, a los pinceles que observamos. Vamos a guardar esta imagen. Guardar como. Ajá. Gracias, Diego. Okay, espero ver el trabajo. Ok, muy bien. Vamos a guardar cómo se llama acá y vamos a guardarlo. Aquí voy a guardarlo. No, voy a guardarlo acá en. Registro de unidad, muy acá. Y acá tengo muy bien, okay. uh -huh. <laughs> Ay, chicos, son la muerte. Acá tengo un mensaje de ustedes, profesor. ¿Por qué me ha jalado? Sí, están, están ahí quejándose <laughs> uh -huh. yo, yo no me equivoco, si está jalado, simplemente tranquilito, nada más si continúa. Fócate en la unidad 6 nomás, si no quiero mensajes, nada. Igual a la coordinación académica siempre nos piden un reporte, yo, yo ya le informé también. Igual. Es mucha pena, chicos, van a ir, casi la mitad van a ir a vacaciones en cómputo. Qué feo, cómputo. Inglés normal ya, pero cómputo, oh my god. Uh -huh. Vamos a buscar la imagen. ¿Dónde está la imagen que puse? Ok, muy bien. Vamos a buscar la imagen. La imagen del carrito. Por favor, asegúrate que la imagen sea una buena imagen. ¿eh? Tiene que ser una buena imagen porque si no, registros, ¿dónde está? Acá está registro, acá está nuestro carrito y vamos a abrirlo ¿no? Le abrimos, abrir. ¿Cómo pongo una imagen? Bueno, simplemente abro, ¿ok? Abro. Abrir, ¿no? Abrir y seleccionas, ¿no? Okay. Nuevo es para hoja y abrir es para, no es para foto, ¿no? Muy bien. Vamos a cambiar los colores de este auto. Ok, vamos a cambiar los colores. Muy bien. Primer ejercicio, ¿no? Primero el texto circular y ahora no, ahora vamos a cambiar el color, ¿no? ajá. Uh -huh. Un momento, chicos, acá tengo algunos alumnos que están suplicando por su vida. Un, un, un momento. Okay. <laughs> uh -huh. Esa aplicación está en Miley, acabo de ver tu mensaje, Miley. Esa aplicación está. Aquí. Ok, muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar, ok. Primero, para poder editar, miren, esta imagen está buena, ¿ok? Tiene que ser una imagen con, una pix, con unos píxeles, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo que utilicen el zoom, ¿no? Saben que el zoom es la lupa, ¿no? Y la lupa puede ser una buena herramienta, ¿no? Claro, ¿no? yo puedo acercar, puedo disminuir, ¿no? Puedo aumentar o disminuir, ¿no? Ahora, lo primero que hay que hacer, chicos, por ejemplo, ¿no? Vamos a seleccionar todas las partes del auto. Vamos a seleccionar todas las partes del auto. Si te pone nervioso, pues utiliza el Zoom. Si no, puedes hacerlo así, ¿no? Normal. ¿Cuál herramienta voy a utilizar para, o para seleccionar el auto? Primero necesito seleccionar el auto. Por lo tanto, yo encuentro una aplicación bueno, que es parecida. En serio, Erika Padilla, si no puede ser texto circular, no hay simetría de texto. No hay otra aplicación que te permita hacer. Generalmente es que lo que pasa es que Photoshop no es un simple editor de fotos. También se puede hacer texto también. Tiene que tener en cuenta eso. Una, Photoshop es completo. También se puede hacer videos en Photoshop. Sabías, ¿no, Erika? También se puede hacer videos. Se puede también hacer textos en 3D también. Textos, un carro, dale movimiento en 3D. Se puede hacer todo eso en Photoshop. Es un programa completo. No es un simple editor de fotos como todo el mundo piensa. Ok, muy bien. Dicho eso, sigamos. Ok, muy bien. Herramienta de selección rápida, ok. Dale clic derecho en la varita mágica. En la varita mágica hay dos herramientas. Dos herramientas. La primera herramienta es herramienta de selección rápida y la segunda herramienta es de varita mágica. Muy bien. Okay. Adobe Photoshop, sí, José. Muy bien. Voy a utilizar la herramienta. La herramienta de selección rápida. Muy bien. Con esta herramienta mágica voy a seleccionar todo el carro. Le cambiamos el tamaño, le vamos a aumentar el tamañito. Muy bien. Y bueno, tampoco mucho, ¿no? Que le he puesto un 97, no no, 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 en el pastel, en el pastel. Ok, muy bien. Y ahora vamos a empezar a seleccionar nuestro auto. Hay que tener cuidado, chicos, porque no, acá vamos a quitarle, acá vamos a seleccionar nuestro auto. Hay que tener paciencia, por favor. Si no tienen paciencia, te va a salir mal. Que tener paciencia, muy bien. Okay. Voy a seleccionar todo el auto, pero ten cuidado porque si lo seleccionas mal te va a salir feo, muy bien. Que tiene paciencia, lo voy a seleccionar el auto, muy bien. Uh -huh. Las llantas no, obviamente, pues si no sé seleccionar si las llantas. Acá, acá me equivoqué, acá solamente tengo aquí, aquí está feo, uy, tengo que quitarle acá. Para quitarle, acá tiene la herramienta menos, ¿no? El pincel menos. Ok, muy bien. lo voy a quitar aquí. No, menos. No, no quiero más, quiero menos. Menos, 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 menos. El trabajo en Photoshop es un trabajo riguroso. Hay que tener paciencia, que tener técnica. El error va a estar constantemente. Eso sí te digo. Cuando termines, de, cuando termines el curso, los cuatro de la sexta unidad, vas a ser un alumno que vas a poder editar fotos, identificar colores, vas a poder hacer animaciones cortas, vas a poder. Este, si tú aprendes todo lo que yo te enseño, vas a poder editar fotos, vas a poder hacer anuncios y eso te va a servir. Vas a, Por ejemplo, ¿no? Valeria está caminando. Valeria, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí también esta foto, pues, y Valeria lo hace. Yo me voy a sentir contento. Exacto. Si tú hubieras si aprovechado todo lo que te he enseñado, pucha, ahorita estarías ganando dinero, haciendo trabajitos. Pero no. Solamente te dedicas a, a cuestionar al docente. Ay, profe, no enseña bien. Cuando en realidad el que está fallando eres tú, no, no, no el docente. Listo. Vamos acá, seguimos un trabajo riguroso, con calma, no hay, no, hay, no hay presión acá, no te presiono, no te preocupes acá. Hay... Asegúrate que todos los espacios estén correctos. Mira, ahí abajito se salió, ¿ves? Aquí tienen que estar los espacios correctamente. Uh -huh. Acá tengo un profesor ya estoy listo muy bien gracias qué bueno hijo muy bien ahí está ahí está vamos a explicar muy bien okay. asegúrate que todo esté bien estructurado muy bien okay. Uh -huh. ok. acá ya tengo mi carro seleccionado no muy bien Ahora, vamos a intentar cambiar los colores, ¿no? Por ejemplo, no muy bien. Ahora, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Hay que asegurarnos de que el carro esté bien seleccionado, muy bien. Que el carro esté bien seleccionado, muy bien ahí. Estoy observando muy bien sus compañeros, dicen, ya, profesor, ya está listo. Uh -huh. Tienes que trabajar muy bien, listo. Uh -huh. Ya, profesor, muy bien, está difícil. Muy bien. Recuerda, el trabajo es así, ¿no? Muy bien, tienes que seleccionar poco a poco. Muy bien. Si más con calma, mira, mira ahí, listo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya está ahí, listo, ya está ahí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está, miren, ya está. Ya está mi carro, ya listo. Ahora, lo que voy a hacer, una vez que el carro ya está seleccionado, voy a cambiarle el color. ¿Ok? Muy bien. No vamos a ir aquí, chicos. Vamos acá. Acá, donde está la flechita ahí, donde está al costado de eso que parece una cámara. Ahí está. Vamos a hacer saturación de color. Saturación de color es la herramienta la cual me va a permitir cambiar los colores de un objeto a otro. Voy a irme a esta herramienta, a la que está aquí en la flechita, la que está al costado de la cámara. Bueno, es una cámara. Y tenemos ¿no? color uniforme, degradado, motivo, brillo, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono y saturación. Por lo tanto, la herramienta que me va a permitir cambiarle va a ser el tono y saturación. Vamos a probar muy bien. Okay. Y miren, el carro está bien seleccionado. Miren chicos, miren. Ahí está. Uh -huh. Excelente. Muy bien. Salió bien mi carrito. ¿Por qué? Porque le he hecho una tono y saturación. Miren. ¿Ah? <laughs> Exacto, ¿no? Cuando uno selecciona los objetos, cuando uno selecciona los objetos, cambia el color. Photoshop es un programa de edición de fotografías, acuérdate, muy bien. Listo. Muy bien, mire cómo quedó, mira Fabricio, Quedó cool. Acá mi profesor, es un genio, ¿no? Muy... Sí. Ok, no por nada, no por nada estoy en, en tengo tres trabajos, ¿no? Muy, si no crees, no dijo, muy bien, ok. A ver, vamos a cambiar otro color, miren, acá podemos cambiar Podemos cambiarle acá Podemos cambiarle verde Podemos cambiarle aquí, muy bien, listo Lo color que ustedes quieran, ¿no? Así, rosa, mira, moradito Exacto, ¿no? Muy bien Exacto, ¿no? Cuando uno, hace las, cuando uno hace la selección Ahí se puede lograr las cosas, ¿no? La cosa es cambiar los colores, ¿no? Ok, muy bien Uh -huh. Y ahí tenemos nuestro primer trabajo, ¿no? Muy bien, listo. Azulito. Ahí miren, ese color está bonito. Lo voy a dejar ahí, ok. Exacto. ¿no? Miren qué opinan, chicos. ¿Le gustó el trabajo? Muy bien. Ahí está. Alumnos que no entendieron pueden compartir su pantalla para ayudarles, por favor. Compartan pantalla para ayudarles, ¿ok? Porque yo no quiero repetir. Simplemente comparte pantalla y te oriento. Mejor, ¿no? Ok. Está difícil. Ok, ¿quién quiere compartir su pantalla, por favor? ¿Alguna víctima, digo, alumno, quiere compartir su pantalla? Uh -huh. La acción de compartir pantalla está habilitada. Pueden compartir su pantalla para poder ayudarlos. Muy bien. Y el color negro no cambia de color claro, ¿no? ¿Cuál color negro? Uh -huh. Claro, no, las lunas. Exacto. Acá su compañera me preguntó, profesor, pero usted seleccionó las lunas. ¿Por qué las lunas no cambiaron de color? Lo que pasa es que la saturación se aplica para colores. La luna no es un color. La, la luna tiene, tiene otro tipo, pero no es un color. Photoshop identifica. Si es color, lo cambia. La luna no es un color. Exacto. Muy bien. A ver, muy bien. Quiero compartir su pantalla. Muy bien. García González, comparte pantalla, por favor. Uh -huh. Vamos a hacer otro ejemplo, que okay, muy bien. Uh -huh, uh -huh. Ya terminé, profesor. No, gracias, hijo. como bien, qué bueno. Uh -huh. Acá tengo un trabajito muy bien, igual te salió muy bien, hijo. ¿eh? Muy bien. Interesante, muy bien. Ok, comparte pantalla, Erika, ¿cómo te ayuda? A ver, vamos a ver. Depende de la aplicación, ¿no? Si has seleccionado una buena aplicación, puedes hacer el trabajo, ¿no? Muy bien. Claro que sí, Miley, sí se puede. Sí se puede. Ah, ok, la imagen del auto, eh, o okay, que no yo. Lo que pasa es que tienes que. Voy a pasar esta imagen de auto mejor. Lo que pasa es que las imágenes también pueden ser un problema por el cual. Por el cual no se, se selecciona este Erika. Exacto. Exacto. La imagen, la imagen también. Lo que pasa es que tu imagen tiene brillo. Y como no tiene brillo, no es un color uniforme. Debe ser un color... Todo debe ser anaranjado si quieres que cambie. Pero si una parte es brillosa, pues no. No se va a poder. Muy bien. Voy a pasar la imagen al grupo un momento, por favor. La imagen del auto que tengo. Muy bien. Okay. Trabajen con esa imagen, por favor. Muy bien, ok. Vamos a cambiar otro objeto. ¿Qué okay. pasa? Otro ejemplo más ahorita. Muy bien. Vamos a cambiar otro objeto. Muy bien. Vamos a cambiar otro objeto. Muy bien. Listo. Ahí le mandé la foto, ya chicos. Ahí le mandé la foto, la foto del auto. Ahora vamos a cambiar otro objeto. Muy bien. Uh -huh. Ok, acá me pregunta profesor, puedo cambiar cómo se llama la cara de una persona Sí, Si sí lo puedes hacer, puedo cambiar la cara de una persona, puedo cambiar, puedo mover, cómo puedo eliminar, puedo cómo se llama copiar, puedo hacer todo en Photoshop, es un programa. También puedo hacer un video también. Puedo hacer que la letra de un texto aparezcan así, tipo filmora así. Todo eso muy bien. Uh -huh. Pero primero hay que trabajar con formas. Ahora vamos a buscar una bolsa. Okay? Vamos a buscar una mochila, okay? una mochila. Vamos a cambiar color de mochila. ¿eh? Bolsa. No una cartera, no. Vamos a seleccionar esta cartera también. Ya vamos a guardar esta carterita muy bien. Okay. Cuando llegue el momento te voy a llamar y te voy a preguntar qué has estado haciendo. Depende de la respuesta si te pongo cero o si te doy otra oportunidad o si te pongo una buena nota. Muy bien. Vamos a ver qué has estado haciendo. Si me dice que no has hecho nada y si te pongo cero, en serio. No me gustan los alumnos que son conformistas, que dicen, ay, profe, no, no he hecho nada porque no entendí. Ahí sí te pongo cero, con ganas. Pero si me dice, profesor, no entendí mucho, pero he hecho esto, lo he hecho en una hojita. He buscado, profesor, he avanzado esto. Ahí sí te pongo 16 o 18. Okay, muy bien. Muy bien. Así que anda pensando en tu respuesta. Ahorita te voy a llamar. A todos voy a llamar. No Tengo tiempo todavía. Muy bien. No me digas por eso no entendí. Dime, profesor. Entendí algo, hecho esto, y bueno, acá lo le echo en un ojito porque no tengo programa. Ya está. 15 te pongo, muy bien. Descarga, lo vamos a poner acá en descarga y vamos a abrir nuestra hoja, muy bien. Por ejemplo, esta imagen es una, es una imagen muy chiquita. Muy chiquita, ¿por qué? Porque yo no he visto, no, no me he dado cuenta de la cantidad de no me he dado cuenta de la cantidad de, de que hay, ¿no? O sea, por lo tanto, le voy a tener que hacer un zoom acá y voy a hacer lo mismo, ¿no? Esta imagen, miren, esta imagen miren los pixeles cómo se ven, miren. Bueno. Profesor, ¿le, ¿le puede cambiar la imagen? ¿Le puede cambiar el color a esa imagen? Bueno, vamos a intentarlo, ¿ya? si no te prometo, no, mira cómo se ven los pinceles. Anjali, Nicole, mira, se ve feo, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo. Mismo proceso, muy bien, ok. Uh -huh. No creo que podamos acá porque la imagen no, que no tiene buena forma. Hay que tener cuidado con esta imagen, muy bien. Okay. Listo, ahora sí vamos a cambiar el color. Miren, vamos igualito, mismo proceso. Tono, saturación, igualito. No, miren, ahí está, miren, sí se puede, miren. <laughs> sí se puede, miren. Lo cambié a color moradito. Miren, Jordi, Christian, ¿qué tal, miren ahí? Ah, sí se puede. Sí pude, muy bien. ¿Qué tal, Luis Malma? Gracias por la visita, Luis Malma. Muy bien. Sí se puede, muy bien. Interesante, le voy a poner acá un poquito. Ok, morado, no, muy bien. Sí se puede, ¿no? De esa manera, que nosotros podemos cambiar el color a los objetos, ¿no? Podemos seleccionarlos, ¿no? Con uno selecciona. Tienes que tener cuidado con color, que la imagen no sea tan brillosa, porque igual tú no vas a poder cambiarlo, ¿ok? Muy bien. Vamos con un último ejercicio ya para terminar. Muy bien, ¿ok? Uno más, a ver. ¿Qué más puedo cambiar? A ver, vamos a buscarlo, ¿ok? ¿Qué más puedo cambiar? Uh -huh. Vamos a cambiar una puerta, ¿eh? Muy bien. Vamos a cambiar una puerta, ya. ¿eh? Vamos a cambiar esta puerta, también. ¿eh? ¿Se podrá hacer algo con esa puerta, profe? Vamos a intentarlo. ¿eh? Vamos a cambiar una puerta, ¿eh? muy bien. La primera clase se trata de saber cambiar el color de los, de, de los objetos. Esa es la primera clase, muy bien. Segunda clase, ya vamos a texto. Tercera clase, cambiar. ¿Se puede quitar granos, profesor? ¿Se puede aumentar busto? Sí, sí se puede. ¿Se puede quitar granos? ¿Se puede poner labios en, lo, en los... Sí, sí se puede. ¿Se puede, quitar, ¿Se puede bajar de peso? Sí, sí se puede. Eh, esa es la tercera clase, creo. Muy bien. Ahora vamos el último ejercicio con la puerta y comienzo a llamar. Ok, muy bien. Vamos a poner la puertita. Muy bien. Okay. ¿Dónde está la puerta? Creo que es este. Sí, está la puerta. Vamos a seleccionar igualitos. Igualitos seleccionamos. Muy bien. ¿A qué seleccionar bien la puerta? Bueno, no, no la he seleccionado. Así se puede. Miren, ahí. Solamente que como no le he seleccionado bien. No se así se puede cambiar la puerta. Ok, muy bien, la puerta. Se puede cambiar la puerta, se puede cambiar cualquier objeto, cualquier objeto que tú quieras se puede cambiar. Todos los objetos se pueden cambiar. Tono de saturación muy amplio. Una parte no miren ahí. La parte de dos colores, no, muy bien, listo. Me gusta muy bien la parte de dos colores, muy bien. Uh -huh. No te preocupes, Erika. ¿Cómo se llama? Sí, no te preocupes, Erika, entiendo, muy bien. Esos tres trabajos realizados, claro, tiene que ser ¿Sinceramente una puerta, un cable, una cartera, puedo utilizar otro. Ok, Maile, puedes experimentar con, otras, con otros objetos. Si no te preocupes, Maile, Maile. Muy bien, Maile, te felicito. Maile, ¿cómo se llama ahí? ¿Ha, ¿Ha visto sus notas? Pero, ¿ha, ¿Ha visto sus notas? No, no, ok, se lo voy a enseñar, Maile. Uh -huh, uh -huh. Profesor, ya terminé ya, muy bien. Qué okay, bueno, hijo, muy bien. Acá okay, ya, ya me están llegando los trabajos. Muy bien, gracias. No se preocupen cómo se llama ya este, ya habrá otra oportunidad. Eh, ya, Yo le espero, si no se preocupen.